El mercado campesino es un proyecto que se comienza a cristalizar gracias a la articulación del SENA, el Consejo Municipal, la UMAT AUGAN, la Cámara de Comercio, la empresa privada, entre otras entidades y organizaciones del municipio. Una de sus principales promotoras es la concejala Cristina Lloreda, quien destacó el logro de esta importante iniciativa. ¿Cuál es el sueño con este mercado campesino? Que no sea que vengan los productores, los agricultores, hagan el mercado y listo, no. La idea de este mercado campesino es que lo hagamos trimestral, que cada 3 meses lo estemos haciendo acá en el municipio de Puerto Berrío. Y también a elevarlo a un proyecto de acuerdo, porque resulta que sí, en esta administración hay muy buena voluntad, por eso se llama que es el alcalde de los campesinos, que es nuestro alcalde de los campesinos. Entonces, si bien otro alcalde no tiene la voluntad de apoyar a la gente, apoyar el agro, ya tenemos un proyecto de acuerdo que la comunidad va a estar pendiente. Bueno, ahí tenemos un proyecto de acuerdo, ¿qué vamos a hacer con el proyecto de acuerdo? Los concejales todos tenemos muy buena voluntad de apoyar este proyecto de acuerdo. Productos de cosecha, de mano de obra campesina, cárnicos, transformados, artesanías y demás que provengan de las distintas veredas del municipio estarán en este mercado campesino que tendrá lugar el 24 de junio y que se proyecta para ser realizado cada 3 meses. En este mercado vamos a encontrar la yuca, van a traer plátano, van a traer también guanábana, aguacate, los que tengan pescado van a traer pescado, los huevos, queso, y también se va a traer productos transformados. Por ejemplo, en Alto Buenos Aires, que trabajan el chocolate, también trabajan lo del borojó, y traen torta, traen panelita. Bueno, mejor dicho, va a ser un mercado campesino variado. Vamos a tener por otro lado la parte de las artesanías, las manualidades, y vamos a tener todas las veredas donde producen. Aquí por la carretera que va, está Mina del Vapor, está el Brasil, está la Carlota, bueno, todas estas veredas que están aquí a orilla de la carretera. Vamos a tener las veredas también de Alto Buenos Aires, de Santa Martina, y las que están por la carrilera. Este es un mercado que va a estar bien grande, bien emocionado, bien organizado, y por eso estamos invitando a la comunidad que nos acompañe, que no podemos dejar sola a esta gente. Van a tener un precio cómodo que se va a acomodar va a estar de acorde con nuestro bolsillo, con nuestra canasta familiar. Entonces, si les compramos a otras personas que vienen de Vélez, de Santander, ¿cómo no vamos a apoyar a nuestra gente? Entre las empresas privadas que se unen a esta iniciativa de fortalecimiento al campesinado y a la seguridad alimentaria del país, está Autopista Río Magdalena SAS. Estamos haciendo una cordial invitación al primer mercado campesino para el municipio de Puerto Berrío. Va a ser el 24 de junio acá en el Parque Enrique Olaya Herrera, más conocido como el Parque de la Máquina. Nosotros somos un grupo de entidades que estamos trabajando en esta propuesta buscando el desarrollo social y económico del municipio de Puerto Berrío. El SENA es uno de los grandes aliados como entidad de formación que le apuesta al sector rural desde el programa Emprende Rural. Marcelo Alexander Castañeda, líder de este programa, habló de la importancia de este proceso. El mercado campesino es uno de los factores primordiales que se deben de institucionalizar aquí en el municipio de Puerto Berrío para lógicamente tener mayor nivel de inclusión de los productores de la región acerca de sus productos a todos los que son los pobladores del puerto. Se hace importante, ¿por qué? Porque se quiere potencializar la parte de lo que es la producción primaria y la producción secundaria de los diferentes campesinos. Estos campesinos van a tener la oportunidad, lógicamente, no solamente de exhibir, sino de vender sus productos en esta muestra. Esta muestra nos va a permitir que, lógicamente, tengan una competitividad diferencial y, lógicamente, que el comercio los conozca. Y así se pueda tener más continuo ese tipo de mercados y lógicamente una oportunidad con los diferentes oferentes que se pueden crear en este mercado campesino.